Here we go, my friends. We're right here in La Galeria de Botello in La Calle Cristo in Old San Juan, Puerto Rico. And what a special day we have, because we are going to go inside and have a special viewing of not only the gallery, but also the family collection. So why don't you join me? Vamos para allá a ver lo que hay. So when you come to San Juan, you definitely have to stop by the Calle Cristo, which is right down the street, not even a half a block from La Plaza de la Paloma, right here on one end, and then if you go up the other way, you have La Catedral. One of my favorite artists, and you will know a lot about him because he does tremendous amount of sculptures. He's known for these extended necks. When you see his work, you know exactly who he is. There's no mistaking it. This is wonderful work, and I just want to show you a little bit of it. I get so excited every time I come to San Juan because this is one of my favorite artists. So here we go. He did a lot of sculptures, but he also did a lot of oil work, figurative work. He also did a tremendous amount of abstract work as well. The things that I really enjoy about him are his children's series. He did a tremendous amount of work that had to do with children. And so that's the stuff that I really enjoy. This is a good example of some of the work that he did that I truly love, which had to do with his children. And he had a very distinctive way of painting. Square heads, very long necks. It's just incredible work. This is another fantastic piece. This one's called Haitian Nude. Look at this incredible bronze piece. This one's called Eve. Beautiful work. This is more of the style of the art that that really draws me to Botello, is this right here. It's incredible, a lot of straight lines, dark, thick straight lines that really capture emotion and history. Very simple lines telling wonderful stories. He did a lot of these mother and child spiritual pieces. This is a nice sculpture. You'll notice a lot of his work has the elongated necks. That's really his signature. This is a wonderful piece right here. Simple things like this one, girl combing her hair, I believe is what it's called. It's beautiful, simple, everyday things. Here we see a picture of him, of Ángel. Very attractive, handsome man. So now we're inside the wonderful gallery of Botello, and I'm here with no one other than his son, Juan Botello. Your gallery is amazing. One of my favorite artists, uno de mis artistas favoritos, y estamos aquí en la galería que está en la calle Cristo. Y bueno, cuéntanos. Como quiera. Well, the gallery has been here for over 60 years. It was founded by my parents. This was our house. We moved here in 1960. So wow. My father was originally from Spain, so he always had a fondness for Old San Juan because it brought him back to the years in Europe. So he found this property in 1958. And ideally, what we had is the gallery on the first floor. We lived on the second floor, and the third floor was the studio for about 13 years. So now the gallery, the last years since his passing, which was 30 years ago, has dealt mainly with the resale of his work. Right. Many people that purchased it through his lifetime are now selling it, you know, many estates. So the gallery mainly works with resales of his work. Plus we have other artists, which mainly are local art. Wonderful. And you have the main gallery down here, but then you also have the museum. Yes, we have a museum upstairs that opened about 4 years ago, dedicated to his life and work. Wonderful. Entonces, si quisieras enseñarnos arriba. Claro, cómo no. Let's go. Ah, bueno, let's go. Special treat today because we're coming in. We're in Old San Juan, and we are in La Calle Cristo, and we are seeing something completely different. We're behind the scenes here, going up to the second floor where they have a gallery that is, or museum, if you will, of his work. En La Casa Botello-Barros. And so here we go, folks. Wow. The museum was opened 4 years ago by my mother at the tender age of 97. She's 101 now. God bless her. My father was trained, even though he was born in Spain, he was trained in France. At the time, in the late 20s in Bordeaux, where he went to school, what was being taught were the Impressionists. So his first works, like the ones that you're going to see here on this wall, are very impressionistic in palette and in style. She was still alive. It was his hometown in Spain. See, my father goes back to Spain to do his master's when the Civil War breaks out, back in 1935. And the war breaks in 36. And unfortunately, he lost his brother during the war. And in 1939, when they lose the war, they go back to Bordeaux. And from there, he comes to the Caribbean. There was already a group of Spanish artists in Dominican Republic that invited him to exhibit. So his first stop in the Caribbean was Santo Domingo. And the painting in the center here, which you see of the palm trees and the sugar cane, is very representative of that. Wonderful. Almost looks like a Van Gogh type of sky. My father went island hopping, mainly doing portraiture. In 1941, he visits Cuba. His painting here of the palm trees was painted in Cuba. In 1943, my father is commissioned to do the portrait of the president of Haiti, because that's how he survived his formative years. Many of his paintings were not sold at that time, so in 1943 he goes to do the portrait, and that's where he meets my mom. My mom falls in love with him at the airport because she was in charge of this artist for 2 weeks, and while there, my father finishes the portrait, and my mom convinces all her friends to do portraits so they wouldn't go back to the Dominican Republic right then. Era la forma de que ella pudiera mantenerlo ahí, quedarse con él. Fue muy inteligente. Y esta foto que ven aquí es un selfie que se toma mi padre en la noche de bodas en enero del 44. Wow. Y este es el último caballete que hizo en su casa. Wonderful. Pues mira, un honor estar aquí. Entonces cuéntanos, esta parte aquí mayormente son... Esta es la colección de la familia, de la familia. Nada a la venta. Okay. Esta era la casa donde vivimos nosotros por 13 o 14 años. Un self-portrait. Qué lindo. And then the four works that you have behind you were works that he did in Haiti, you see? He fell in love with Haiti. Right? Yes, he was there for 10 years. Before the political situation brings him to Puerto Rico. And one of the things that's very unique, una de las cosas que los distingue a él es la forma de usar que los pescuezos estén elongated. Eso todo viene de la época de Haití. Él siempre le encantó ver las mujeres con las canastas, sí, caminando por la calle. Ella decía que ellas alzaban el pescuezo para balance. Y si ves las cabezas chatas que él hace más exactamente adelante, tiene que ver con eso, porque él decía que tenían que tener las cabezas un poco chatas para que no se les cayera la... Qué bueno, sí. Y lo que me encanta del arte de él, que hace muchos niños. Sí, es, bueno, sí, seguimos, seguro. En esta sala que les voy a presentar ahora, está dedicada a nosotros. ¿Sí? Mi mamá no pudo tener hijos, porque nos adoptan. Los tres hijos de Botello venimos de Europa, llegamos a fines de los años 50. Mi hermano tenía una semana de nacido cuando llega a Puerto Rico. Mi hermano es indonés suizo. Y esta es la primera escultura que hace mi papá en bronce, que se titula Manuel, que es mi hermano. O mi hermano es el prototipo, ¿verdad? Y pueden ver los rasgos asiáticos. ¿Ves? De esta época en adelante, de los 58, 57 en adelante, toda la obra de papá tiene que ver con los niños, o la maternidad, o los niños, porque nosotros cambiamos su vida. Qué lindo. 7 años más tarde llego yo, de Francia también, mi hermana llega 2 años más tarde de Suiza. Tres niños vinimos adoptados de Europa. En aquella época era difícil para adoptar en América, pero Europa, como había pasado la Segunda Guerra Mundial, los trámites eran más fáciles, y así es porque mis padres nos traen de allá. Y cuéntanos... Nos consideramos todos puertorriqueños porque llevamos 60 años aquí. Seguro. Y cuéntanos un poquito de estas piezas que estamos viendo aquí. Bueno, este en particular es un grabado de una de las cabezas de papá. Se puede ver en el grabado el detalle, ¿verdad?, de cómo papá las trabajaba, con el cuello largo, la cabeza chata, ¿verdad? Es un line-up cut. Eso es un line-up cut. Lo interesante de los line-up cuts, cada vez que le hacía uno le cambiaba el color. Él cogía la plancha y la volvía a pintar cada vez, porque son únicos en color. Puede ser que es una edición limitada de 50 a 100, pero todos son únicos en color. Qué bueno. En esta sala pues va a ver aquí a Manuel, en esta foto, que es mi hermano Manuel estudiando matemáticas. Aquí estoy yo, Juan, cuando tenía 3 o 4 años, los ojos de papá, claro. Seguro. Aquí está François, mi hermana, en los ojos de papá con un Jack in the Box. Y aquí estamos los 3 niños. Tremenda pieza. Eso también es online. Esa es una de las cosas que me encanta de sus obras, es que aunque son line-up cuts, tienen una fuerza en las líneas. Sí. Las líneas son muy fuertes, son como si él estuviera tallando así, sí, con la fuerza. Y es una cosa que siempre me ha agradado. Originalmente él empezó a trabajar con madera y después con linoleo se hizo más fácil cortar. Seguro. Sí. Esta es una vista de la perla, mirado desde el mar, adentro. Aquí hay una obra de los papás de mi hermano Manuel con un perrito. En casa siempre teníamos perros. A mí me encanta este line-up cut, porque lo que hace es que hace, como hubiese hecho un niño, ¿verdad?, que utiliza el perro de la casa como si fuese un burro o un caballo. Y mi papá lo hizo un rey, porque mi hermano se sentía como un rey encima del caballo. Y a la misma vez el perro lo está mirando, diciéndole, tú sabes, ¿cuándo te vas a bajar? Ya tiene no como, tiene sí, como esa pinta del Quijote. Exacto, sí, tiene un poquito ese look. Qué cosa más linda. Y por toda la casa van a ver estos santos de palos que papá los coleccionó. Papá llegó a amasar más de 5.000 santos. Wow. Este era su hobby. Todos los fines de semana papá iba a la isla a buscar santos. So this is a rare look at a family collection. And this is a wonderful, wonderful work of Ángel Botello. Seguimos. Wow. Esta pieza, siempre yo me cuento con esta pieza, se titula La Luna. Y yo siempre digo que la única vez que yo vi a mi papá llorar fue el día que Armstrong camina en la luna. Porque cuando ellas estaban creciendo en los años 20 en España, de noche no había mucha diversión, sino era o la lectura o ir a ver las estrellas y la luna. Y en la luna es donde se forjaban y empezaban los sueños de los niños. Y este año celebramos la llegada de Armstrong a la luna, pero para mi papá fue un día difícil, porque nadie tenía que haber pisado la luna. La luna era un sitio sagrado donde empezaban todos los sueños de los niños. Y hace esta niña, ¿ves?, con una lágrima, ¿ves? Y está toda la familia mirando la luna, observando la luna. Y fue una serie que él hizo relacionada a los niños y los sueños, porque todos los sueños empezaban ahí en la luna. Aquí está su versión de los Reyes Magos, ¿verdad? Seguro. Es una edición de uno, en bronce. Papá siempre estaba buscando diferentes maneras de expresarse. Aquí también hizo el marco tallado a mano. En esta sala hay otras cosas que hizo papá. Papá también trabajó con tela. ¿Ves? Hizo trajes pintados a mano. Aquí son minolos en la forma de una falda, ¿ves? Así semicircular. Le quedó todos estos animales y objetos. Y después hacía la impresión en tela. Y aquí se ven muchos de los santos de Pablo, que también los utilizó en sus cuadros. Aquí hay algunas otras figuras que hizo. Esto es lo que él usaba para hacer sus esculturas. Aquí esto era para pintar, y los linoleos para coger la... También hizo mosaicos como que está al fondo allá arriba. Eso fue un regalo que le hizo a mi mamá en el año 57. Solamente hizo como 5 o 6 mosaicos. Y ese mosaico es de uno de sus santos de su colección. Y aquí también, este es en 1940, cuando llegó al Caribe a los 27 años. Yo estaba mencionando que era un hombre muy guapo, un hombre muy... Bueno, mamá todavía dice eso. Qué lindo. Y este es el comedor de la casa, ¿verdad? Mamá nos dice un día que ella escucha todos estos ruidos por la mañana y decía, ¿qué estará haciendo Ángel hoy? Como Ángel estaba cuidado, estaba haciendo cosas todo el tiempo. Pues llegó y estaba trepando una escalera y le dio por pintar arriba, ¿verdad? ¡Wow! Mira en eso. Empezó con una escalera y después puso un andamio, un scaffolding, y así las pintó. Él estaba tratando de lograr la tercera dimensión en ella, ¿ves? Si uno las mira detenidamente va a ver que tienen como si fuese casi una tercera dimensión. Esta es una de sus primeras esculturas en terracota y está en este cuadro también, ¿ves? Precioso. La mesa del comedor es la puerta original de la galería. Hace 60 años papá la subió y la hizo mesa del comedor. La hemos tenido ya por 60 años. Precioso. Aquí está una de las piezas más icónicas de él, porque es de los formatos más grandes. Y es también la portada de su libro. Cuando se hizo el libro, pues se utilizó esa pieza. Sí, vídeo, pero es la misma pieza de la portada del libro. Muy linda. Y aquí de nuevo, pues la maternidad, ¿verdad?, que es una temática recurrente en la obra de papá. Aquí hay un carboncillo, ¿verdad?, que es un autorretrato, self-portrait, como en el 1951-52. Y aquí en el museo también van a ver pequeñas esculturas que hizo papá. Me encanta la pieza de la niña con el tucán. Ah, sí. Y esta es una pieza icónica de él. En casa teníamos pájaros y un poquito, ¿sabes? En la historia del arte siempre los pájaros significan la libertad. Aunque el niño está soltando el pájaro para darle libertad. Y ese es más o menos el simbolismo, ¿verdad?, de la escultura. Es un poquito también la sinceridad de los niños, la belleza que tienen. Y a la misma vez, pues, dándole libertad para que continúen en su camino, ¿verdad? Perfecto. También la cocina de la casa. La casa tiene 350 años. Wow. Yo creo que hay muchas casas así en los Estados Unidos. ¿Muchos más santos? Hay más santos, sí. Mamá creó todo este espacio para poner santos y esculturas. Y aquí puede ver el fogón, ¿verdad?, que es la chimenea de la cocina. La casa tiene 350 años, también decorada con algunos de los santos de Pablo y algunas de sus esculturas también. ¿Y tu mamá sigue viva, no? Sí, mi mamá viene semanalmente al museo, sí, a los 101 años. ¡Wow! Sí. Tremendo. Pues muchas gracias por darnos behind the scenes look y también... bienvenidos al Museo Botello, y cuando vengan a Puerto Rico, pues no dejen pasar por acá por la galería para enseñarles el museo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias, Juan, por enseñarnos el behind the scenes. Gracias por la visita. Y gracias por compartir estas obras tan lindas, familiares de Ángel. Y bueno, recuerden, cuando estén por San Juan, en Old San Juan, y por la calle Cristo, visiten la Galería de Botello. Muchas gracias y bienvenido a todos. Y cuando pasen, pues preguntan por Juan o José, estaremos aquí. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.